Bien, alumnos, pues regresamos. Entonces, para que yo les dé mis ejemplos, es importante decirles que de preferencia no pongan estos que yo ya puse, ¿ok? O sea, es por eso nada más puse dos, para que ustedes tengan más opciones de dónde elegir. Pues lo primero que tienen que hacer era copiar el cuadro a su libreta y escribir cuatro productos o servicios y escribir su lema o eslogan, ¿ok? El primero que yo puse ahí es uno que es muy conocido por todos y que yo creo que difícilmente alguien no lo ha escuchado, que es el lema de Sabritas. Y el lema de Sabritas dice, a que no puedes comer solo una, ¿ok? Ese es un lema. Si yo escucho esa frase, aunque no me digan Sabritas, pues yo lo voy a relacionar, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, Sabritas se ha encargado de hacer que nosotros lo relacionemos directamente con él, ¿ok? Por ejemplo, el otro que les voy a marcar aquí de otro color, elegí uno que también es súper común para nosotros y es el lema de Coca-Cola. Si nosotros buscamos comerciales de Coca-Cola o los vemos en la televisión, si bien Coca-Cola tiene una cantidad inmensa de anuncios que tienen diferentes temáticas, casi en la mayoría de sus comerciales utiliza esta frase que dice destapa la felicidad. ¿Ok? Ya sea que hable de Navidad, ya sea que hable del Día de la Familia, ya sea que hable del Día del Amor, ya sea que hable de lo que sea que hable o de la temporada en la que estemos, casi al final de los comerciales siempre va a aparecer esa frasecita. A lo mejor a veces no la dicen o no se escucha, pero sí aparece, ¿ok? Para que nosotros recordemos que esa es la frase con la que nosotros vamos a identificar a Coca-Cola. ¿Ok? Y así podemos encontrar muchas, solo que yo no las quise poner para que ustedes tengan de dónde elegir, como les decía hace ratito, ¿sí? A mí se me viene a la mente, por ejemplo, si a ustedes les preguntan a sus papás, porque yo creo que a lo mejor para ustedes ya no fue tan, como tan de su tiempo, pero por ejemplo, si les preguntan a sus papás y les preguntan, papá, ¿cuál es el eslogan o el lema? Bueno, si los papás no saben qué es un lema o un eslogan, pues les preguntan, ¿verdad? O sea, ustedes les explican a ellos y ustedes pueden decir, ¿cuál era el eslogan de Gansito? Y les aseguro que sus papás, la mayoría lo van a saber, ¿ok? O si ustedes tienen hermanos más grandes que ustedes. Si ustedes les preguntan a sus papás, por ejemplo, ¿cuál creen que sea el eslogan de Red Bull? Sus papás también lo van a saber, a lo mejor ustedes también. Por ejemplo, de Bimbo también tiene su eslogan muy marcado. Y pues así nos podemos ir con muchos servicios o productos, y vamos a encontrar una gran cantidad de servicios o productos que tienen su lema y eslogan, ¿ok? Que pues la mayoría lo tiene, ¿ok? La mayoría tiene que tener esa frase con la que nosotros lo tenemos que identificar. Y bueno, este fue el trabajo del día de hoy. Espero que les haya sido sencillo de hacerlo y que no se les olvide, sobre todo, esto de los lemas y los eslogans, ¿sale? Entonces, nos vemos el día de mañana, chicos. Que se la pasen bien esta tarde. Cuídense y nos vemos mañana. Gracias.